Mire, Carmelo, lamentablemente la Karen ya no es mía ni es suya, no, que ya salió el propio dueño. Ya salió. Una vez me puse triste yo por un hombre. Bueno, aquí estamos nuevamente con otro video más. Por ahí los hipotes poniéndose en pie con el trabajo. Pues Juancito por allá anda, como dicen que no aguanta con toda esa estructura de... Y Juancito, como es bastante experto en eso, él andallaba. Mientras que por aquí Estuardo, Nene, pues ellos se encargan de jalar los cuartones. Por ahí anda Caro también. Anda desapareciendo la mentada estructura eléctrica. Ah, usted es el que se encarga de los cables eléctricos. Por aquí va la Karen también, que por allí pues nos hicieron unas confesiones en el anterior. ¡Oh! Denle para adentro. Ahí está. Él ha trabajado ahí con Juancito, también le ha quitado. Ajá. Él estuvo trabajando internamente. Sí, y él es bueno para trabajar, no crean. Con Juan se hacen una buena combinación. A mí me gusta trabajar, pero yo para eso de las alturas sí soy un poco huyón. Un poco huyón, ajá. Así que ahí sacando los palos, porque para que todo quede ordenado. Por aquí la Yoshi con la Caro también. Hay que tener mucho cuidado con eso de los clavos. Y por ahí aparece don Carmelo. Venga para acá, Carmelo. Va, está bien. Solo cuénteme, Carmelo, ¿cómo ve ya esto que está haciendo, se está haciendo aquí? ¿Estamos trabajando o no? Bien, está bien entonces. Bueno, que casi aquí, ¿verdad? Como aquí trabajo todos los horcones, ¿no? Pero y aquí, esta lámina quiero que me la traten con amor. ¿Con amor? Sí. Va. Pero te trepas así, solo ir desclavando así. Ay, mi amor, ay, ¿cómo porque estás? Porque esa está nueva. Con amor. Que la porque esa es la más, vaya. Ajá. Carmelo. ¿Sí? Con, mire, para que la saquen la lámina ahí, tiene un pajito de palo, mire, se mete aquí y raza le hace aquí, ¿ve? Porque en la pura lámina más hoyo se hace. Ajá, eso. Debajo de la morra del martillo se le pone el palito. ¿Sí? Vale, entonces, Carmelo, después de que se quite todos estos horcones y todo, ¿sí? se empieza lo que está aquí donde usted dice, lo de la lámina y eso. Vale. Carmelo, ¿sí? ¿Cómo ve usted que está yendo este trabajo aquí? Está bien. Este hipote es bueno. Bueno, y decirles también que Carmelo se está moviendo de aquí para la otra casa por el motivo que por allá están otros hipotes trabajando. Están trabajando, sí. Ahí están trabajando. Y vi don Ramón que esto... Me ha caído esta casa encima. Porque ¿sí? No puedo, me decía. Y vi la torre y hay razón, sí, porque tanto tiempo que pasó la casita aquí... Y yo Carmelo, no mudarse. Estos horcones ya los había cambiado unas varias veces. No. Ni una vez. 26 años de estar estos horcones. Solo porque si vemos aquel, creo que es memble. Sí. Ah, y este no, es chichipate, ¿no? No, mira qué hormiguillo es. Hormiguillo es, ¿no? Sí. Vaya, el hormiguillo no es tan bueno, pero ahí se ve que sí es bueno. Es bueno, sí. Pero vi que este paro lo que no me gusta es que ya me come bien, pero también, así como está, ahí todavía dilatado un par de años. No, sí. Y como ya los cortecitos va, si van muy largos, lo puedes hacer con el moto, lo vamos a hacer. Ah, entonces esto lo va a volver a ocupar allá, pues. Sí. Las vigas. Y estos hipotes partilas querían con el moto. No aguantan. ¿Ah? Ah, el nombre de las vigas, sí. Todas. Este lo vas a hacer para un par de tiempo, no lo vas a hacer para eterno, ¿no? Que tal vez va entre unos 5 años la regla y me muerto. Y lo te quedas por mencho. No, hombre, que una cocinita queremos hacer. Oh. Es que quiere hacer una cocina con, aparte. Sí, por eso que... quiere que la madera, la lámina también salga buena. Y van a ver, para donde ven almorzar allá, que estén el monta cocinando, yo no quiero. Les recomiendo que me aparten, porque me voy a mover yo solo. Guardate, Rafael. No, este Juan es todo loco, mira, ahí anda. Ahí se ve que está buena todavía la madera, mire. Pero... Tenés cuidado, Juan. Tenés cuidado, Juancito. Yo creo que sería mejor con la barra, Juanga. No hay barra, Juan. Bien, ahí está una. ¿Se alcanza una barra, Macho? Aquí está fácil, Macho. No está muerto todavía, mira, Ramón. No, ya resucitó. Yo lo andaba ahí. Mírame, don Ramón. Va, está bien, pues, Carmelo. ¿Se va a ir de nuevo, Carmelo? Vale, ¿a dónde está? ¡Pichas! ¿Qué pasa hoy? Una sierrita. Con eso vamos a cortar los horcones. Ah, vaya, ya terminaste. Cuidado, permiso, bichas. Está bien pegado, Estuardo. No le vaya a caer en la cabeza, Estuardo. Ni modo, va a terminar más loco de lo que ya soy. Pero por fin ya sé, tengo alguien que me va a cuidar. Ya tiene alguien que sí, pues ya. Sí, cabal, ya eso sí. Y todo de espaldas y yo buscándole las caras. Sí, tal vez se cae en la pata. Doctora Karen, ofreciéndote las mejores terapias. Más si es de Estuardo. Más. ¡Ay! Marcarte, dejo los dedos. Marcándote los dedos. Ay, caricia. Sí, aquí está. Ahí. No, cariño, mira. Ay, cariño. No se siente celoso. La verdad ya no, porque de todos modos, si no es para mí, pues que sea de otro. No, yo le dije porque usted le decía cariño, por eso. Sí, igual va, pero... Pero mire, la verdad que como usted dijo que se daba por vencido. Ahí me la porra. ¿El qué pasó? Una llave. Tengo una llave metida por aquí que es la guardé. Una llave. Son dos llaves, hombre. Uy, la caro. Ajá. Va. ¿Y yo dónde me quedo, pues? Ah, usted. Y no dije que metido. Ah, vos te querés quedar a un lado. ¿Cuál? ¿Está en la pared? Es de chiquitaste. No, de avispa, pero esas no pican. Ah, no. ¡Ay, señor! Mira que van. Ahí está la. No, no me quiero ver eso. ¡Ay, tenemos que canalleta! Hay que tener cuidado. Claro que sí, papi. No tiene nada adentro. No tiene nada adentro. Dice, oiga Mencho, por ahí dice que hay una llave. Pero llave de puerta o de herramienta. De puerta, ¿Quién la guardó? No, yo pensé que como no servía, no. No, recogió. De unas planquitas. Ah, este machetillo sí me lo voy a llevar. ¿Y es de alguna puerta, Carmelo? Pues sí, va, pero a ver, ya no lo utiliza. Ya la vamos a buscar. ¿Qué haces, Caro? Un huevito. Había entero tu huevo. No podemos destrancar allá porque la llave yo la perdí. ¿Ah, sí? Sí, de la de mi papá. ¿Allá arriba? Sí, de chapa. Ahí yo voy bueno para abrir las puertas. No, no, no. Este es de candado. No, que es llave. No es esa, no. Yo voy bueno para... No, pero ya sabemos ahorita, al encontrarlo, pues ya. Bájate, Juan, y alguien que tenga una silla. Se lo va a llevar, dice. Están podridos, Carmelo. Es que lo puedo cortar. ¿Lo va a cortar? Ay, con un cubo aquí lo cortamos de abajo. Ahí no te dejas sumir, Juan. Miren, ve, espérate. Hay que desclavar de aquí abajo, ve, y bajemos la pie así, porque si no me... Va a ser un solo. Sí, no, hay que despegar así, ve. No le funciona, Manchito. Bien. Le voy a quitar este cacaste de allá primero. Pero no, bien, muchachos. Pero hay que organizarnos bien, pues. Le va a volar aquí, un solo le volar ahorita. Ajá. Voy. ¿Qué le pasó aquí? Pues, no sé. Vamos a ver. Véngate. Nosotros vamos todos. Vamos, no, porque si qué tal están tristes o algo, nosotros podemos ayudarle. Va que sí, Yoshi. Usted ha andado triste alguna vez, Yoshi. ¿Qué? Yo también. Es serio andar triste, pues. Es bien feo, pero es bonito cuando una persona llega. Necesita el molino, ve. Es bonito cuando una persona llega y lo aconseja y le da aliento. Pero hay personas. Pero si ha comido cebolla no es muy bueno el aliento. Ay, no, no decías de eso. Pero mire, ya hay personas que llegan y solo para molestarlo más. Sí, va. No, pues no lleguemos nosotros. No, porque yo no lo voy a molestar. Ah, papá. ¡Hala! ¿Qué pasa, bicho? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la pena? ¿Y tú de que tenés confianza aquí? No, ahorita no tenga pena, hombre. Maestro, si diarrea tienes o lo digas. Dígame. Ay, Estuardo, vos dolor de cabeza, nada. Es que es verdad, o sea, dice que tiene algo y dice que le da pena. Nosotros le decimos que tenga confianza. Yo cuando tengo diarrea, a mí me da pena decir que ando diarrea. Pero va a estar triste porque tiene diarrea. No, lo que pasa es por el dolor. Pues sí, Karen, si no da tiempo, 15 minutos. Hoy ha pasado, maestro, yo lo voy a bañar río. No, mire, yo quiero que nos diga sin confianza que tiene. Que le sacude el pantalón, a ver por ahí. Sabe que estamos entre familia. Nada de eso. No, Karen. Es que yo no siento que Yoshi, páseme para allá. Aquí puede estar la Andrea. Ay. No. Diga, no va a creer que no va a tener nada si ella estaba trabajando en Galán y de repente se viene ahí. Pero sí. Se golpeó o lo picó algún alacrán. O lo picó algún alacrán. ¿Qué le pasa, pues? Alguna araña, hormiga o abeja o algo se lo haya picado. Mira, no. ¿Qué tiene la cabeza? Problemas en la familia, problemas en las situaciones. Problemas en su familia porque ahí no está. Hay un video ya. No, de cara sucia. Sí, ya dejando lo hablemos de cara sucia. Ay, como usted dejó lo de cara sucia. Bueno, pues sí, bueno, por ahí Esteban está un poco triste, pero no nos quiere contar, yo no sé qué es lo... Mira, llorando me alejé. Cuando uno llora no es por ningún dolor de cuerpo, sino que es por algún desamor. Imagínate, si tenés algún problema nosotros podemos ayudarte. Sí, nosotros podemos ayudarte en lo que esté a nuestro alcance. Porque sí, porque si sufre por una mujer tampoco va. Tampoco le podemos ayudar. O que tal en una vez ahí va a sacar un préstamo al banco. Una vez bien, dije yo que sí. Y lo vamos a pagar nosotros. Pues sí, no, nosotros si seguido vamos a las pecas. No, pero sí podemos aconsejarle todo. Se puede ayudar. Sí, se puede ayudar con palabras y todo eso. Sí, en realidad sí, Esteban. Así que síganos aquí en confianza. ¿Por qué? No, hombre. Está triste porque le da pena, dice. Cuidado, cuidado, cuidado. Quieto, Felipe. Trambi. Ramón ya le va a caer la cara. Está triste porque le da pena. No, no, le da pena contar. No es eso, está triste. Ajá, pero diga, porque yo tanto que mencioné la diarrea, algo mal me estoy sintiendo. No, o sea, me estoy sintiendo mal por lo que dije, porque tal vez no es eso, sino que es otra cosa. No es eso, porque le da pena, pero pasa eso. Le duelen los pies. Es que... Usted no me da mentira. ¿Quién no anda por aquí? Por Juan tiene pena. No. Porque él trabaja y él... No. Ay, ya estoy. Por aquí viene Nene, sí ve. No, ya estoy cayendo ahí. Va. Yo presiento que... Mire, Carmelo, lamentablemente la Karen ya no es mía ni es suya, no que ya salió el propio dueño. Ya salió. Ajá, Carmelito. Creo que la gente lo va a tomar usted. Yo, pegando el viejo. Sí, por ahí fue Carmelo. ¿Qué le pasa a Césico? Cecilio, ¿qué le pasa? Por Juan, a él, ¿sabe por qué? Yoshi, nosotros como que la Karen fuera, no sé, la Karen ya no es mía ni de qué es lo que había Dios. Como que es títere. Como que es títere. Un artículo, ajá. No, nada de eso. Como que un cepillo dental. Sí, no, la Karen, pues yo ya lo felicito por la relación que lleva Estuardo con ella. No, es que no es ninguna relación, no es una relación de amistad. Fue algo. Ah, entonces, todavía hay oportunidad, pues. Fue una relación pasajera. Ahorita nos están hablando de Esteban. Ah, va, démosle. Es amor. Miren, pues Ramón, venga para acá. Me va a tocar jalarlo a usted, fíjate, Ramón. Que no es el caso, Ramón. Dígame, pues, estar. Ya, formalidad, pues. Maestro, así es, alguien de los que está aquí, pues le está incomodando. No me decís que yo, porque no me voy, yo voy cara dura. No, es que es verdad. Si me incomodo yo, me voy aquí. Igual, si lo incomodo yo, me voy a acostar para mi casa. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Tu mamá está enferma o qué? O sea, si es cosas de desamor, maestro, o sea... Yo soy una de las personas que le puedo entender, porque yo, estando con una, tenía otra. Igual yo también. No es desamor, sino que yo... ¿Qué pasó? La barra ahí está, ahí por Seibillo. Pues sí, Esteban. Dígame, ¿está triste por una mujer o qué? Yo, eso es lo único. Una vez me puse triste yo por un hombre. Mi papá. Por eso. No, yo también una vez me puse triste por causa de un hombre. Me quitó mi mujer. Ay, Ramón. Yo le hubiera dado la mano. Ramón, yo me di cuenta que hasta lo saliste a buscar con un corvo, Ramón, será cierto. No, hombre, estaba hablando. Agarró un corvo y se fue a buscarlo lejos. Ya le nada, ustedes nada de formalidad tienen. Démosle, pues. Ya le yo te voy a arrancar con el tema, Ramón, espérate. Pues sí. Es que estoy triste porque me dijo Laura que iba a venir Y no sé por qué. ¡Ay! Usted es por la Laura, está triste. Pero mire, mire Michael, yo le voy a decir algo y le voy a hablar claro, pelado y planchado, como dicen ahí va. Y alisado permanente. ¡Ay, Manuel! ¿Ah? Ya oí yo, ¿por qué anda triste? ¡Juan! ¡Cállese usted! ¡No falta la pastilla! Que no nos quería decir, porque yo creo porque estás de ahí. Yo le voy a dar un consejo, Maestro. Y este consejo, pues yo, sí, esto es serio, pues yo no le voy a decir ninguna bayoncada a usted porque tampoco quiero lastimarlo. Oiga, si Laura le dijo que iba a venir y no ha venido, razones tiene. Yo sé que uno de hombres se pone a pensar muchas cosas malas. Pero ayer andaba algo más la verdad. Uno no está, eso, no tiene que juzgar antes porque... No piense de la pobreza. Pero Juana lo puede decir y él no lo sabe. Sí, Juan. Bueno, Esteban, levantemos a este ánimo, Esteban, pues no, ya no estés triste, Laura tiene sus motivos, esperamos. Después de grabación puede ir a ver. Claro, después de grabación vas a la casa donde Juancito. ¿Qué tal están? ¿Cuál lo va a llevar? ¿Cuál lo va a llevar en la moto? Vaya, Caro. Bueno, saluditos para todos los amigos que ven. Ánimos y potes, vamos a seguir trabajando porque si no, los vamos a descontrolar. Saluditos para todos los que nos ven. Muchas bendiciones. Seguimos aquí en casa de Carmelo. Yo le prometo que voy a investigar por qué no vino la Laura. Y le voy a decir que no que usted dice, sino que yo con mi equipo de gente así asociada, ¿verdad? Chambroso. Ajá. No, ahí entro yo. Ahí tampoco, yo. Ahora entrarle que lleva un par de llenas. Bueno, saluditos para todos. Nos vemos en un próximo.